veces me dicen que cómo puedo saber tanto de tantas cosas. En realidad no es que sepa tanto, solo observo y analizo lo observado. Si todos pusiéramos la atención necesaria de las cosas que nos pasan, muchos de nuestros problemas se resolverían por su propio enunciado. También pasa que uno ingresa a Facebook y se encuentra con los mil y un planteos de la gente sobre problemas personales que a casi nadie le interesa, salvo a los afectos más directos, aunque con ellos existen otras formas de comunicación que no pasan por una red social. Confieso que leo las noticias al ingresar a Facebook con la esperanza de hallar algo interesante o vigente, alguna noticia que salga en los diarios, ya que no los compro y muchas cosas se me escapan. Sin embargo, me encuentro con una serie de cosas que no tienen nada que ver con las noticias del país o del mundo, sino con el mundo interior de cada uno y sus complicaciones. Me dirán que tengo la alternativa de salir de Facebook y olvidarme de todo. Sí, es verdad, tengo esa alternativa. Pero si lo hiciera, quedaría fuera del mundo que hoy se maneja a través de las redes sociales para todo. Sin ir más lejos, Twitter se ha convertido en la oficina de prensa de los más destacados dirigentes del país, empezando por el presidente y llegando hasta la vedette de moda. Creo que es por eso que cada día estoy ingresando menos y haciendo menos comentarios de lo que veo. Alguien pone a consideración de todos un determinado tema y del mismo surgen miles de notificaciones que solo llenan los muros con sus dichos. Ni que hablar del famoso «me gusta». Pareciera que el uso que le dan no tiene nada que ver con que les guste o no lo que se publicó, sino que se está utilizando como si quisieran decir «lo leí o lo vi». Resulta entonces en vano que la red social se esfuerce en agregar emoticones o íconos como alternativas válidas, por cuanto no existe emoticón alguno que diga lo que realmente está pensando o sintiendo quien lee las publicaciones y responde en consecuencia. Algunos amigos me dicen que me estoy poniendo viejo y rezongón. En parte tienen razón, pero todo obedece a lo mismo. Cuando uno crece en edad, también va creciendo, o debiera por lo menos, internamente, y no está dispuesto a enfrentarse con cosas que no le gustan sino ponerse a las mismas desde la libre expresión. Eso sin mencionar el tiempo que le dedicamos diariamente a la red social en detrimento de nuestras propias vidas. Como que el eje de nuestra existencia pasa solo por Facebook o Twitter o cualquier otra red social. Si alguien siente dolor de barriga, lo primero que hace sentado en el baño es ponerlo en la red social desde su teléfono, que no deja ni para atender sus necesidades primarias. La tecnología nos está comiendo. Nos está anulando al punto de ser dependientes sin declararnos adictos a la misma. Hay días en que yo mismo caigo en esa tentación y me paso horas y horas frente al monitor desatendiendo cosas que necesitan de mi intervención para ser resueltas. No crean que lo mío es una crítica descarnada a los demás, pensando que vivo un escalón más arriba de las generales de la ley. Nada de eso. Yo también estoy haciendo mal las cosas, en ese sentido. Tendría cientos de excusas para justificar ese accionar, siendo la principal mi discapacidad, que a veces no me deja hacer nada por los intensos dolores. Pero no todos mis días son así, y sin embargo, aquí me tienen, grabando algo para subir luego a las redes. Sin dudas, hay mucha gente que dispone de mucho tiempo para estas cosas. En ese sentido, respeto y admiro a los países desarrollados como Groenlandia, que utiliza su tecnología con lo que realmente necesitan. Pero no viven pensando en qué pudo haber posteado fulano o mengano en una red social, sino que se esfuerzan en mejorar sus vidas sin importar lo que pase más allá de eso. Hasta tienen ordenadores que para nosotros nos parecerían obsoletos, pero que a ellos les sobran para hacer lo que hacen. ¿Y cuánto dinero invertimos en actualizar nuestras computadoras para tener lo último de lo último? Para que luego utilicemos solo un mínimo de las posibilidades que nos ofrece el nuevo equipo. Como se darán cuenta, no hace falta mucho para saber algo del todo. Solo alcanza con observar y analizar lo observado, como lo dije en un comienzo, para poder tomar conciencia de lo que estamos haciendo. Aunque alguna gente analiza para ver cómo ensuciar a otros desde un post en una red social, en lugar de plantearse la urgente necesidad de crecer como personas. Nos encontramos en la próxima.